Cree que el estilo japonés es exclusivamente pez kois y dragones. Sin embargo, hay una gran variedad de seres mitológicos japoneses. Uno de ellos, por ejemplo, está el Neko, que a mí me encanta hacerlo así. Bueno, el Neko es un gatito japonés que te atrae buena fortuna. También está el Kirin. El Kirin es como una especie de caballo dragón que, de hecho, mitológicamente hablando, ese ser es más poderoso que cualquiera de los dragones. El dragón transformación, el girasol felicidad. El dragón transformación, el girasol felicidad. Lo que tienen ellos es que tienen algo que nosotros nos hace falta bastante, se llama disciplina. Ellos para todo tienen disciplina y de hecho para cualquier cosa tienen una forma de expresarlo, güey. Pero con respeto. O sea, todo lo hacen por algo. Así, por eso también me gustó bastante el tatuaje japonés. Porque cada pieza, no importa lo que sea, güey, cada pieza tiene un significado muy fuerte. Sí. El dragón transformación, el girasol felicidad. Felicidad. El dragón transformación, el girasol felicidad. Es básicamente el cartucho, bueno, son los cartuchos que utilizamos. Anteriormente se usaban las llamadas agujas de barra, que pues, era la aguja tradicional, la que conoce la mayoría de las personas, pero ya lleva bastantes años que entraron al mercado los cartuchos. Se usan básicamente las máquinas del tipo... rotativas y de igual manera nos facilita la chamba, son en cuestión de la practicidad, están pues en otro nivel porque ya únicamente para cambiar entre un cartucho y otro basta con sacarlo, lo cambiamos y ya hacemos el cambio a otro tipo de línea, a otro tipo de aguja, etcétera, etcétera. Ahorita voy a empezar con una aguja de línea para trazar toda la línea, valga la redundancia, y después de eso pasarnos al relleno y al sombreado. Me pongo un poquito de vaselina aquí, que es lo que les comentaba hace rato, me ayuda para mantener el área humectada, lastimar mucho menos la piel, y vamos a empezar a trabajar. Antiguamente los trabajos se hacían con tintas tóxicas, tanto la verde como la roja, si no me equivoco, eran de las tintas más tóxicas que había. Entonces, pasado un tiempo, lo que pasaba con el cuerpo es de que empezaba a tener una fiebre y empezaba a rechazar ya el pigmento. Entonces, ahora imagínate hacerte un orimono o un traje, un body completo, que se conoce hoy en día así, con este tipo de tinta antiguamente, y más que nada por la técnica, que la técnica es con una varilla de bambú con agujas en la punta, y es pues prácticamente el movimiento es directamente con la muñeca, estar así, encajar y sacar, encajar y sacar. Dicen que es como una mejor manera de saturar el color. No lo he experimentado aún, me gustaría realizarlo, si te soy sincero, pero también es muy difícil encontrar aquí en México a alguien que haga ese tipo de trabajos. Se supone que una persona que deja un tatuaje a medias no es una persona que sea digna, pues, de... pues, ¿cómo decirlo? De formar tal vez parte de un grupo. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene esa dedicación, ¿no?
¿Qué es el orimono? Pues es el traje real de un yakuza, ¿no? Que aparte para protección, pues sirve para demostrar tu fortaleza, tu compromiso y tu lealtad. Los elementos tienen una importancia muy cabrona desde la stencil, porque si tienes un stencil feo hay mucha posibilidad de que realices un tatuaje feo, ¿no? Entonces, al momento de la línea me tomo la calma y el tiempo es suficiente para tratar de lograr la mejor calidad posible, pues. Entonces es quizá a lo que más tiempo le invierto. Digo, eso no quiere decir que en la parte del relleno no me importe, pero me preocupa mucho dejar una buena línea. De la historia del vaqueneco, es un gato que puede comer humanos, ¿no? Entonces, la historia del vaqueneco no lo identifica como tal, como un animal súper amistoso, pero por lo regular siempre le guardan un respeto a sus amos. Creo que al llegar a la edad de 90, 100 años es cuando se convierte en el vaqueneco y es cuando le sale la segunda cola. Hay gente que tiene un umbral de dolor altísimo y hay personas que tienen el umbral muy, 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 muy bajo, ¿no? Entonces, te digo por qué, porque me ha tocado a mí tatuar personas en las costillas, que es una zona que es dolorosa y la persona pues totalmente ni se mueve, deja trabajar muy a gusto y la neta, yo creo que son de los mejores clientes que hay. Si estamos hablando de zonas generales en donde duele, siempre te va a doler más. En lo que son todos los dobleces del cuerpo, ¿hay técnicas que duelen más? Sí, es una realidad. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahorita es un estilo que casi no es abrasivo con la piel, pero es un poquito tardado y puede que irrite un poquito más. Ahora, el full color o los tatuajes que son a color tienden a doler más porque hay que rellenar muchas partes de la piel, por lo tanto se abren pedazos muy grandes. La gráfica del japonés pues cambia. Yo lógicamente mi gráfica ha sido un poco más moderna, vaya, no es el japonés 100%, ¿cómo podría decirlo? El tradicional, pues. Pero trato de tomar elementos de ahí. Pero en mi caso muy particular, disfruto más el color que blackboard, que el black and gray, etcétera, etcétera. También lo más impresionante del estilo japonés es de que hay leyendas de por medio. Por ejemplo, está Kimotaro, que es el Hércules de Japón. Ojo, hay muchas historias relacionadas en Japón que son como internacionales, pero en esos tiempos no había Wi-Fi y se repiten. Y una de ellas es Kimotaro. Se presenta principalmente esta imagen como un hombre fuerte que abraza un pez koi gigante y lo está estrangulando. También lo muestran con una especie de hacha y se enfrentaba a animales mitológicos japoneses. Otra de las historias es de que un pez koi se convierte en dragón. Esa transición de pez koi a dragón. Y son composiciones en base a leyendas y todas esas leyendas obviamente también tienen reglas de colores. Una de las reglas de composición
es poner al animal, en este caso un pez koi, que esté subiendo por un río. Y si está subiendo por un río, o sea, subiendo por tu piel, tiene que ser otoñal y tienes que poner plantas relacionadas a esa temporada del año. Otro montón de reglas está relacionada a cómo vas a hacer tu composición. Si lo vas a hacer de los brazos, si lo vas a hacer de toda la espalda, si toda la espalda a lo que son las nalgas. Cada uno de esos espacios obviamente tienen un nombre y tienes que hacer una composición para tu cliente. Obviamente, en esos tiempos y actualmente, se hacen ese tipo de tatuajes tradicionales a mano alzada. En otras palabras, se hacen directamente en la piel con pincel o con plumón. Y espero que puedan conocer un poco más de lo que hago. Si quieren aprender un poco más del tatuaje, incluso pueden escribirme en lo que pueda, pues echarles la mano. Y que tomen en cuenta todos los consejos previos a realizarse un tatuaje. Háganle caso a su tatuador. Cuiden mucho sus tatuajes, porque es lo que van a tener prácticamente toda su vida. Y les mando un fuerte abrazo. Mi mayor recomendación para el estilo japonés es de que no hagas parcialidades. Trata de hacerlo como japonés. Escoge una manga, escoge un proyecto de toda la espalda. Hay diferentes formas de presentar un proyecto japonés. Importante también, no se hagan tatuajes con letras japonesas si no saben lo que dicen. Vayan con un maestro o un nativo del idioma para que los ayude y los oriente en eso. Pero jamás se sigan poniendo tatuajes con letras japonesas que tradujeron en Google. Y hay que investigar muy bien todo lo demás. Si quieren un body, si quieren un tatuaje en general, de lo que ustedes quieran. Y acuérdense que son casi de por vida, ¿va? Entonces, sin nada más, me despido. Que estén muy bien y un saludote. ¡Yashua! Fuerte.